estás? Rifle. ¿Bien o qué? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al juego entre el Pereira el próximo domingo. Vamos a comenzar con Andrés Andrade. Iniciará preguntando Win Sports. Andrés, buen día, un abrazo. Andrés, preguntarle, en este momento ha sido usted tema en las diferentes redes sociales, el tema de su renovación, se ha sentado con los directivos del club, y qué bueno fuera que usted también o desmintiera o hablara sobre esos rumores que lo vinculan a la América de Cali. Un abrazo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero, hablar de la renovación, aún no hemos tocado el tema. Igualmente estamos mentalizados en lo que es entrar a los 8 y de ahí pelear el título. Los temas de las redes sociales es mucho de la prensa, de las redes sociales como tú lo llamas, porque de mi boca nunca ha salido y todos esos rumores siguen siendo falsos como lo han sido siempre. Yo ahorita estoy metido en lo que es Atlético Nacional, en lo que es entrar a los 8 y en lo que es buscar la estrella. Rifle, hola. Cambio de técnico, primera semana de trabajo de Autori con ustedes. ¿Cómo se ha sentido en lo personal? ¿Cómo está el grupo? ¿Qué les ha dicho Paulo Autori? Y una opinión de Pereira, equipo que ganó ayer en Bogotá, que tiene los mismos puntos de Nacional y que se jugará una final adelantada el próximo domingo. No, la verdad que esta primera semana que tenemos con el profe Paulo, muy contento porque tiene una idea clara, nos está haciendo cambiar unas cosas que él trae, una estrategia que él trae, una forma de jugar que él trae, una idea de juego. Y esta semana creo que ha sido muy productiva. Esperemos que todo lo podamos reflejar el domingo. Es un tiempo y un lapso muy corto para entrar en todo la estrategia y la idea de juego que él quiere. Pero nosotros sabemos que es un partido que tenemos que ganar. Es un partido que tenemos que buscar los 3 puntos y clasificarnos para estar más tranquilos. Referente a Pereira, yo creo que viene haciendo una excelente temporada, un buen trabajo con un técnico que conocemos, que sabemos que trabaja muy bien. El partido de ayer yo creo que fue un partido demasiado inteligente por parte de Pereira. Atacó las espaldas siempre de Millonarios cuando pudo hacer daño y después se supo defender y tuvo una gran actuación de su arquero. Esperemos nosotros poder el domingo hacer nuestro juego, pegar primero, hacerle un gol de entrada para encontrar espacios. Buenos días, Rifle, Milena Pareja para Deportes G5. Cuéntenos cómo ha sido el ambiente con el nuevo entrenador. No, todo el equipo yo creo que está muy consciente de lo que estamos jugando primero. Nosotros sabemos que siempre cuando hay un cambio de entrenador, todos queremos ganarnos un puesto, queremos como que el ojo de él nos esté viendo para poder ser parte primero de los 18 convocados y después del 11. Y todos estamos trabajando muy bien, pero es para el bien de Atlético Nacional, no es simplemente para el bien de los jugadores o del profe Autores, sino para el bien de Atlético Nacional. Andrés, buenas tardes. Johnny San Pedro de la Tertulia Ardolaga y de Nacional Espación. Quería preguntarle en qué posición lo está ubicando actualmente Paulo Autori, porque durante este año usted jugó de 8, jugó de extremo, en Bogotá jugó como un segundo punta, tal vez. Entonces, ¿como en dónde lo está ubicando él y qué sensaciones hay ahí al respecto? Gracias. Buenas tardes. Sí, pues tú lo has dicho, la verdad he tenido una facilidad en mi fútbol de tener una versatilidad para jugar y de ocupar varias posiciones dentro de la cancha. En estos momentos él me está utilizando en la posición que me gusta, que es jugar adelantado, jugar detrás del 9 y espero poder rendir para así primero darles alegría a Nacional y volver a calificar. Primero calificar y luego pensar en los 8. Hola Andrés, Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Usted disculpará que seamos tan reiterativos en el tema, pero a uno lo aborda el hincha en la calle para preguntarle cositas. Entre esas es precisamente eso. ¿Usted se ve jugando Copa Libertadores con Atlético Nacional? ¿Hay un anhelo, hay un deseo de parte del Rifle Andrade por estar en la competencia internacional el próximo año? Yo vuelvo y te repito lo que le repetí a tu compañero, de mi boca nunca ha salido que yo quiero
salir de Atlético Nacional. Yo lo dije cuando recién llegué, en diferentes conferencias de prensa, siempre me veo jugando en Atlético Nacional porque me abrió las puertas de nuevo cuando vine a Colombia. He aprendido a querer el equipo, se me ha metido en mi mente, en mi corazón, porque he tenido momentos de gloria. Por más allá de que de pronto no hayan buenos partidos o que la gente critique, eso no va a cambiar en mí, eso no va a cambiar lo que yo voy a sentir por Atlético Nacional. Ojalá y Dios quiera yo pueda seguir jugando en Nacional y jugar la Libertadores, pero como te digo, son cosas de la hinchada, de las redes sociales, de la prensa como tal, en que dan falsas noticias. Acá, hola Rifle, Jamie Sierra del diario AS, le voy a preguntar un poco de eso, usted qué quería, ya nos dio más o menos visos de eso, pero siente que con Autor es un nuevo comienzo para usted, últimamente se veía por su lenguaje corporal, por lo que estaba pasando con las alineaciones titulares, pues que usted no estaba siendo como feliz, como que las cosas no le estaban fluyendo, eso sabemos, como usted mismo es tan autocrítico, pues cómo la estaba pasando, ¿siente que de pronto este es un nuevo comienzo para usted con Autori? Sí, como te lo respondió tu compañero, este es un nuevo comienzo para todos, porque tenemos nuevo entrenador, es una nueva idea de juego y queremos agradarle al ojo, como tal del profe, para que nos tenga en cuenta. Yo creo que todo jugador de fútbol, y en este momento hablo en primera persona, el día que yo no quiera jugar más al fútbol, ese día me retiro. El día que yo ya no me sienta para jugar, ese día me retiro. A veces los jugadores de fútbol son felices jugando, estando en la cancha, siendo importantes para el equipo. Cuando no lo eres, la verdad que te pega emocionalmente, eso nadie lo puede negar. Pero en este momento queremos todos agradarle al profe, cada quien se va a jugar su papel, tenemos que tener una competencia interna para poder que crezca Nacional, para poder conseguir los objetivos de Nacional, no simplemente de los jugadores individualmente. Hola Andrés, muy buenas tardes, José Luis Alarcón de ESPN. Andrés, dos cositas rápidas, la primera, usted ya manifestó que hay cosas diferentes en el trabajo del técnico Pablo Autori, si nos puede regalar un adelanto, ¿cuáles son esas diferencias y cómo le sientan usted esas diferencias? Y la segunda, han pasado varios técnicos por este Atlético Nacional, pero es un equipo que aprendió a perder y también aprendió a ganar. Incluso sin importar el técnico, vienen de ser campeón de Copa Colombia y campeón de Liga. Y eso a ustedes también les transforma un poco la mentalidad, porque ¿qué se le puede exigir hoy al profe Autori para ser campeón? Pero a ustedes sí se les va a exigir 8, final, título. ¿Cómo sienten ustedes esa presión para asumir el reto de jugar nuevamente otros 8 y meterse nuevamente a otra final? Yo creo que lo que te puedo decir del cambio, es un cambio en la idea de juego. Ya la parte estratégica, la parte táctica, tienes que preguntársela directamente al profe Autori, porque él es el autorizado de sus propias palabras, hablar de lo que va a ser el juego de él. Nosotros tenemos que acatar órdenes y tratar de en la cancha demostrar lo que él quiere. Ya de lo otro que me dices, creo que han sido, hablemos de un año muy bueno, porque hemos conseguido 2 títulos. Como lo hice el de Copa, como lo hice la Liga, una estrella 17 creo que era muy anhelada. Y la presión, yo creo que en Atlético Nacional siempre la tenemos. Atlético Nacional es un equipo para siempre ser campeón, para siempre armarse para entrar a los 8, para siempre armarse para buscar un título. Entonces la presión, nosotros sabemos de que firmamos un contrato en Atlético Nacional, de que siempre la tenemos. Rifle, buenas tardes. Daniel Ospina de Frecuencia Estéreo, El Imperio Deportivo. ¿Cómo esta semana que han trabajado con el profe Autori han sentido, digamos, mucho el contraste en la temática de la dirección técnica, ya que Nacional venía siendo dirigido por interinos, colombianos, una idea de juego muy propia acá, y el profe Autori de pronto viene con otras ideas de juego? ¿Ustedes cómo han sentido eso y cómo lo ven, digamos, en el marco de la liga, ya que Nacional, digamos, faltan solo 2 fechas y el torneo está sumamente apretado? ¿Ustedes sienten de que ese cambio, ese contraste les puede afectar un poco o cómo lo ha tomado el equipo? Buenas tardes. A ver, yo creo que el fútbol, como todos los deportes, es un tema totalmente de resultados. ¿Qué lo va a avalar el trabajo de él? ¿Qué va a avalar el trabajo de nosotros? Que consigamos resultados. Primero, que el domingo ganemos para calificar y después gana la equidad en el día del hincha.
Yo creo que todo lo avala los resultados. Simplemente que, como te digo, es una nueva idea de juego, te lo puedo decir desde la parte de cómo lo plantea el profe Autor, y creo que ustedes ya lo conocen porque ya estuvo aquí, entonces tampoco es un extraño del fútbol colombiano, ya conoce cómo es el fútbol colombiano, y a él le gusta mucho la parte competitiva, entonces yo creo que todo lo avala el resultado. Esperemos, por eso te digo, hacer las cosas de la mejor manera y poder llevar a cabo el plan de juego que va a ser para contra Pereira, para poder traernos los tres puntos. André, buenas tardes, igualmente para todos. Santiago Aristizábal, ¿cómo ve el panorama de la liga, de la competitividad, del nivel en estas últimas fechas, no solamente para Nacional, sino teniendo en cuenta que está todo tan apretado, tres puntos entre primero y noveno, equipos que no han podido pasar ese margen ahí estando en 28-29 y no han podido calificar, como acabaste de decir, en varias fechas? ¿Cómo lo ves para Nacional y para el resto de la liga, que la conoces obviamente muy bien? Gracias. No, pues yo también me he puesto a preguntar lo mismo, y la verdad que se vuelve raro, se ha hecho raro la liga tener casi a 14 equipos con 5 o 6 puntos de diferencia. Es raro, pero pues yo creo que para los ojos de ustedes, los periodistas, de los hinchas, se vuelve atractiva porque en un partido puedes quedar de segundo, en un partido puedes quedar fuera de los 8, y eso va a hacer que haya una zozobra hasta el último partido. Lo que nosotros como Nacional queremos es calificarnos este partido, este domingo contra Pereira, queremos ganar y calificarnos, esperando que 31 puntos nos alcance para ya estar seguros dentro de los 8.